Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión te voy a enseñar cómo utilizar la Happy Jig. ¿Quieres saber más acerca de esta nueva herramienta que ha sacado We Are Memory Keepers? Pues no te pierdas este vídeo. Esta es la nueva herramienta que ha sacado We Are Memory Keepers para hacer palabras, letras y dibujos con alambre. Con esta práctica herramienta vamos a poder adornar y personalizar los proyectos de scrap y manualidades. La tenéis disponible en mi tienda de arte. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo el enlace a su página. En el libro de instrucciones podéis encontrar los gráficos y todos los pasos a seguir para hacer figuritas y palabras para decorar vuestros proyectos. En el panel principal hay una fila de letras y otra de números que te facilitará las coordenadas para colocar los broches. Los broches irán pinchados en el agujero correspondiente que te indicarán las instrucciones para realizar el tipo de figura que hayas decidido hacer. La Happy Jig tiene un compartimento donde puedes guardar el alicate de corte y los broches que trae para hacer los giros del alambre. Estos broches vienen en tres tamaños diferentes que son el grande, el mediano y el pequeño. Además trae un broche con una ranura donde puedes meter el alambre al principio del trabajo. Vamos a hacer este diseño. Para ello vamos a utilizar un alambre de 38 centímetros. Vamos a utilizar telas grandes en la M26. O sea, una de las grandes en la M26. Sería el número 26 aquí y en la letra M. Vamos a bajar y la letra M que está aquí. Ahora vamos a utilizar 5 del mediano, que sería este. En el H21. Cojo el 21. H24. El H24. J5. K18. Y el L11. Que sería esta pieza, porque está en el color verde, y sería esta pieza en el L11. Y ahora de los pequeñitos, de estos pequeñitos, vamos a utilizar 7. Ya tenemos todos los broches colocados según nos ha indicado el libro de instrucciones. Y ahora vamos a pasar el alambre. Empezaremos por la ranura que tiene la primera pieza. Y vamos pasando el alambre siguiéndonos por el dibujo que nos muestra el diagrama. Cuando giramos el alambre, ponemos el dedo encima de la pieza por la que va a girar para que no se mueva. Para sacar la palabra o el dibujo ya terminado, podemos hacerlo sacando los broches o ayudándonos del alicate de corte. Y ya tenemos nuestra palabra terminada. Si quieres ver más diseños, puedes buscarlo en Instagram. Y nada más, yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!